Empresarios de Cancún informan sobre lo neco en Cancún. Ante el crecimiento de las transacciones económicas a través de Internet, empresarios de Cancún buscan informar sobre los beneficios de las monedas virtuales, en especial de la llamada OneCoin. Kipling Wong, empresaria gastronómica en el destino turístico, indicó que la tendencia a nivel mundial, en especial, para realizar viajes alrededor del mundo, ya no son las tarjetas de crédito, y mucho menos llevar dinero en efectivo. Desde la aparición de las monedas virtuales ahora se ha desarrollado una nueva forma de economía, la cual tiene un crecimiento exponencial en muchos países, dijo la emprendedora. Expresó que en el caso de OneCoin, ya es utilizada en 194 países, y aceptada en 78.000 comercios, como forma de pago. Entre ellos destacan hoteles, restaurantes, tiendas de ropa, plazas comerciales, entre otros. Para dar un panorama de la magnitud de este tipo de nuevas operaciones comerciales, dijo se utilizan aproximadamente 50.000 monedas por minuto, y su algoritmo ha crecido en los últimos años en 120 millones. Ling Wong indicó que incluso ha tenido mayor éxito que la primera criptomoneda llamada Bitcoin. La OneCoin pasó de un precio de 50 centavos de euro a 27 euros actualmente, y a final de año cerrará en 35 euros. Agencia Meganews por último, explicó que con la finalidad de que las personas conozcan más sobre este tema se ofrecerán cursos y talleres financieros a través de Internet.